No hay audio, me dicen. Ahí ya, dale, ahora sí. Ahora sí. Saluda. Hola, ahora sí, yo había hecho todo el speech y no había audio. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiña en Casa. Me siguen diciendo que no hay audio, fíjate. No, porque está retrasado. Ah, ya. Ahora van a escuchar. Ahí sí, ya. Yo había hecho todo un speech antes, como les estaba diciendo. Vamos a repetir. Hoy día vamos a hacer un nuevo capítulo de Tiña en Casa. Feriado, estamos todos en nuestras casas cuidándonos. Un día medio helado para los días que habíamos tenido antes. Yo como que extrañé aprovechar el solcito en la terraza. Pero bueno, vamos a hacer un teñido de lana. Y como ya hemos hecho otras veces teñido de lana, esta vez vamos a hacerle una variante y vamos a hacer un teñido degradé. ¿Qué significa eso? Que vamos a ir desde un color más claro, desde el blanco, de lo más parecido al blanco que hay en la lana, porque las lanas nunca son blancas alba, siempre son medias crema, hasta el color que queramos, que esta vez vamos a hacerlo con tiña lana color petróleo. Ese es el color que yo elegí, ustedes lo pueden hacer con la cajita o con los potes de tiña lana. ¿Ya? Hola a todos, hola desde Putaendo. ¡Qué buena, bacán! ¡Qué entrete! Ahora sí, ya. Súper. Entonces, para empezar, ¿qué es las cosas que vamos a necesitar? Vamos a necesitar nuestra anilina, que como dije antes, puede ser cajita o el pote de tiña lana. Vamos a necesitar una lana, idealmente 100% lana. ¿Ya? Aquí la tengo yo la tengo húmeda, la mojé antes, ahí les voy a explicar por qué. Por eso está así, pero esta es 100% lana. Entre más porcentaje de lana o de fibra natural tenga, ya podría ser lana de oveja, de alpaca, de llama, podría ser seda. La técnica que vamos a hacer ahora podría ocuparse hasta en cuerdas de algodón. La gente que hace macramé, yo he visto unos macramés muy lindos de alguna de las seguidoras de Montblanc que los tiñen en degradé. Esa cuerda de algodón de macramé también se puede hacer con esta misma técnica. Obviamente que no contiñe lana porque es algodón, sino que contiñe algodón o la cajita. ¿Ya? Entonces, necesitamos eso. Vamos a necesitar también nuestra cocinilla con nuestra olla y agua caliente. Esta técnica se hace al fuego, necesitamos mucha temperatura. Vamos a necesitar una pesa, como siempre, obviamente algún pocillo para disolver nuestra anilina. Y como mordiente, esta vez cuando nosotros teñimos cosas de origen animal, como es la lana, la seda, la lana de alpaca, la lana de oveja, todo, incluso nuestro propio pelo, no se necesita sal para que se fijen las cosas, sino que se necesita algún ácido. En este caso vamos a ocupar fijador de lana, ácido acético, pero si no tienen en la casa pueden usar vinagre blanco. Siempre blanco para que no nos altere el color. Entonces, tenemos eso, perfecto. Y ya. Lo que les voy a explicar es que mucha gente tiene mucho miedo de teñir lana. ¿Por qué? Porque hay veces uno piensa que se va a apelmazar la lana, se les va a apretar. Para explicarles, yo les tengo acá una foto de cómo es la lana microscópicamente. Se me perdió ahora, obviamente. Se me perdió, obvio. Habla sobre el librito. Bueno, búscala. Aquí está. Ya, la lana microscópicamente es, bueno, así, imagínense ese dibujo, ya que ahí se entiende un poco más lo que es. La lana tiene unas pequeñas escamas, ¿ok? Esas escamas, para que nosotros podamos teñir, las necesitamos abrir para que entre la anilina. ¿Cómo se abren estas escamas? Imagínense que están así, como si fuera mi mano, así como está ahí, peinaditas, ¿ya? Se abren con el calor. Se abren, va a entrar la anilina y cuando ya dejemos de teñir se van a cerrar porque ya no la vamos a someter al calor y la anilina va a quedar guardada dentro. Ahora, cuando se nos apelmaza la lana, digamos, es cuando estas escamas están abiertas y se enganchan unas con otras. Y una de las propiedades que tiene la lana, que así se hace el fieltro, es que cuando se enganchan unas con otras, ya no se pueden desenganchar. Cuando uno lava un chaleco y le queda chico, eso es lo que pasa. Estas escamas se engancharon, el chaleco se apretó, se achicó y finalmente ya no tenemos vuelta atrás. Entonces,
Para teñir la lana, nosotros necesitamos someterla al calor para que estas escamas se abran y entre la mielina. Lo que tenemos que tener cuidado es en mover nuestra lana. Revolver, todo esto lo tenemos que hacer con mucho cuidado para que así no se nos apelmace la lana. Ese es el secreto para poder teñir lana y que no pase nada. ¿Qué? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí también se pueden ver, por ejemplo, la alpaca también tiene estas escamas, pero las tiene más cortitas, no sé si se alcanza a ver en la cámara. Entonces, lo que hace es que se enganchan menos. Por eso la alpaca generalmente se apelmaza menos o cuesta más que se apriete. Ya, y así finalmente todos los tipos de pelo tienen estas escamas. Nuestro propio pelo, si han visto esos comerciales de champú o de tintura de pelo también. Cuando uno se tiñe el pelo, hace lo mismo. Por eso, cuando las mujeres que nos hemos teñido el pelo, y yo no me lo tiño, pero las que nos hemos teñido el pelo y hemos ido, por ejemplo, a una peluquería, cuando nos ponen la tintura, también nos someten al calor, porque necesitamos que se abran esas escamas para que entre la tintura. Es exactamente lo mismo cuando uno tiñe lana o algo de origen animal, digamos. Sí, los hombres también nos teñimos el pelo. Los hombres también se tiñen el pelo, sí. ¿Para chico me lo tiñe? Sí, bueno, en la anilinas Mont Blanc, en la época de los punk, se teñían los punk con anilinas Mont Blanc el pelo, porque en ese tiempo no habían anilina fucsia, amarilla, no sé. No sé, en el Switch aquí, también tuviste tu época punk, ¿sí? Ahí ocupaste anilinas Mont Blanc entonces para teñirte el pelo. Sí. Sí, ¿viste? Bueno, eso... ¿O jalea? Con jalea. ¿Con jalea? ¿Anilina? Para pararlo era con la jalea. Ah, claro, mira, ahí los tips de los pan. Bueno, eso en resumen, un poco la parte teórica de esto de teñir lana. Entonces, la clave es, hay que someterla al calor, pero moverla lo menos posible. ¿Ya? Entonces, vamos a partir. Esto, lo primero que vamos a hacer, esto yo, obviamente ya está mojado, si yo lo peso va a pesar mucho, pero esto es una madeja de 100 gramos. ¿Qué quiere decir que sea una madeja? Para teñir la lana necesitamos madejarla. Yo la voy a abrir aquí para que la vean. Madeja es esto, es cuando está así. ¿Ya? Todavía chorreo un poco de agua. Voy a estrujarlo un poco, espera. Ya. Esto es una madeja de lana, ¿ya? Cuando está así. No cuando está como ovillo. Entonces, si ustedes compran una lana que está en ovillo, lo primero que tienen que hacer es madejarla. Existen madejeros, lo pueden hacer en una silla, lo pueden hacer en las propias piernas, ¿ya? Pero si lo tenemos que hacer así, porque si lo hacemos en ovillo, la parte de adentro del ovillo no se nos va a teñir. No alcanza a viajar la anilina hacia adentro. ¿Ok? Entonces, necesitamos nuestra lana, que estas son 100 gramos de lana, ¿ya? Y nuestros potes de anilina son al 5%, ¿ya? Muchas veces he explicado esto, lo voy a volver a explicar por si hay alguien nuevo que no. La anilina tiene un porcentaje, para sacar la cantidad de anilina se hace un porcentaje. Ese porcentaje tiene que ver con la intensidad del color. ¿Qué quiere decir que yo diga los potes estos de tiñe lana son al 5%? Es que el 5% es el color más fuerte que da. Entonces, yo voy a pesar mi lana, que en este caso son 100 gramos, y voy a poner 100 por el 5%. ¿Ok? Eso me va a dar un resultado de 5. Esos 5 son los gramos de anilina que yo necesito para teñir mi lana, para ocupar la cantidad exacta y que después no me bote color, no perder anilina, porque la lana no va a absorber más de la cantidad de anilina que necesita, ¿ya? O sea, todo el resto va a quedar o en el agua o va a quedar por el exterior y después esas son las lanas que me botan, o finalmente yo las tejo y me quedan todas las manos teñidas. Entonces, ahí, ojo con eso de ocupar la cantidad necesaria. Entonces, como son 100 gramos, lo multiplicamos por el 5% y nos da 5. Esos 5 son los gramos de anilina que necesitamos. Y ahora lo vamos a pesar. Ya, yo esta vez elegí petróleo. Obviamente podrían mezclar colores. La clase pasada hicimos una paleta cromática con los tres colores primarios. Se podría mezclar. Se podrían mezclar varios colores. Así que eso es elección de cada uno. Entonces vamos a pesar 5, 3, la pesa es bien, tiene como vida propia, 4, 5, ahí está. Acuérdate que tenés que comprarte otra. Una pesa, sí, ya estoy como, lo que pasa es que con esto de la cuarentena,
no me salió mucho. Ya. Tenemos 5% y vamos a poner nuestra olla. Ahí vamos a echar agua caliente. Aquí tengo del hervidor. Creo que me están haciendo muchas preguntas. Ya voy a contestar cuando deje tiñendo esto. Ya, para que no nos perdamos en la mitad. Entonces, voy a echar el agua. Y yo necesito que para esta técnica el agua esté muy caliente. Para que tome mucha... tome bien el color de la anilina. ¿Ok? Entonces yo herví agua en mi hervidor. Vamos a prender aquí la... cocinilla, ahí está, lo vamos a poner en bajito porque si no me salta mucho, es muy power esta cocinilla. Ya, entonces voy a disolver la anilina con agua caliente, voy a ocupar esta misma agua. Recuerden que elegí, aquí el switch se me está ahogando. Anilina color petróleo, pero esa es Alexion. Yo voy a degradé, que significa que esta lana que yo voy a hacer va a ser como de petróleo clarito a petróleo intenso. La ocupan mucho para bordar en punto cruz. Esto estaba explicando al principio cuando me di cuenta que no tenía audio. No sé si después se lo expliqué. La gente que borda alfombras ocupa mucho este tipo de teñido en las lanas. Entonces. Aquí está bien disuelto, lo vamos a poner, vamos a pegarnos una otra revuelta por si acaso. Ahí. Ok, entonces, estamos ahí, perfecto, yo le eché solo la anilina necesaria. Hice un pequeño resumen, calculé la anilina necesaria para 100 gramos de lana, ocupé tiñelana, son 5 gramos de anilina. Los disolví, lo eché en agua ya caliente. ¿Ok? Y por ahí vi, llegué tarde, ¿qué hacen? Vamos a hacer un teñido de lana degradé. ¿Ya? Entonces, yo tengo esta pincita para agarrar la lana, pero ustedes podrían tener un palito, una cuchara de palo, en realidad lo que tengan en la casa. Ahí arréglenselas, como que no se compliquen. Lo importante es poder agarrar nuestra lana. Si tuvieran un palito la pueden, o una cuchara de palo, la pueden agarrar así, ¿ya? No hay ningún problema. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a... Miren, ¿saben que esta lana es tan grande que la vamos a hacer así, mitad? Ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a introducirla completa. Ya, que se moje completa. Esta lana estaba humedecida. ¿Por qué la humedecí yo? Porque quiero que... quería que absorbiera rápido el color, si no me cuesta mucho. Entonces, la sumergí completa y después la saqué. Y voy a dejar que estile, que baje el color, ¿ya? Porque la parte de acá arriba quiero que me quede más claro. ¿Ya? Entonces voy a dejar que estile un poquito. Y la voy a meter, luego de que ya estiló... Ya, la voy a meter desde la mitad, ¿ok? Ahí la voy a mantener y voy a hacer un pequeño movimiento. No sé si se alcanza a ver en la cámara que yo estoy haciendo un pequeño movimiento. ¿Por qué? Porque si yo la dejo así y, por ejemplo, la apoyo y me voy, me va a quedar un corte y yo quiero que me quede degradé. ¿Ok? Entonces siempre es necesario... Ahí ya me empezó a hervir esto, voy a bajarlo un poquito... Siempre es necesario estar ahí un pequeño movimiento. ¿Ya? Y esto lo vamos a dejar aprox 10 minutos. Y después de eso yo le voy a echar el fijador. ¿Ya? Pero siempre ahí moviendo. Entonces, mientras que muevo, voy a... voy a contestar preguntas, pero si... si se me pierde algo, por favor, me la vuelvan a preguntar. ¿Ya? Ya, parecen tallarines, sí. ¿Esas son las mismas lanas que tú vendes? Mira, la Susita me pregunta. Esta lana es 100% lana, ¿ok? En el caso de las lanas que yo vendo, son lana con algodón, ¿ya? Ustedes pueden hacer, si son fibras naturales, pueden hacer, puede ser la mezcla que ustedes quisieran. Podría ser, por ejemplo,
lana con alpaca, o en el caso de las lanas que yo tiño, lana con algodón, o algodón con alpaca, o lino con lana. Lo importante es que sean fibras naturales, ¿ya? Lo que no agarra es las fibras sintéticas, como el poliéster, como el acrílico. El nylon sí agarra un poco, pero yo les recomiendo que si van a teñir, en realidad siempre ocupen fibras naturales, ¿ok? Ya, no sé si van a más atrás, si no le contesta alguien, me parecen tallerines, sí. Hola, ¿se puede centrifugar las poleras después de teñirlas para secar el exceso de agua? Sí, Maki, guión bajo CL, no hay ningún problema en centrifugar. Después de que está bien enjuagado, cualquier cosa que tiñan, las poleras, lana, lo que sea, pueden centrifugarlas, ¿ya? Después, ay, sé que en los comentarios se ve poco, porfi. Pucha, que los tengo que leer. Vamos, al final, cuando haga el resumen, ahí lo sacamos para que se vea todo lo que ocupamos. Corazoncitos. Quiero ese librito, ya. Este librito donde yo saqué, mientras que mueve esto, lo voy a mostrar ahí. ¿Ya? Se llama Teñido de lana con anilina. Es un libro que lo venden en triple W Mont Blanc, ¿ya? Adentro sale toda la explicación de lo que es la lana, cómo funcionan los colorantes, sale este teñido, sale cómo teñir liso, es como un manual. Si tiñen lana, está súper bueno que lo tengan. Sale todo lo que necesitan para teñir lana, en realidad. Así que está re bueno, miren, lo voy a... no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, qué terrible. Pero, por ejemplo, miren, ahí... aquí sale, por ejemplo, la explicación de las razas de las ovejas. Más adelante salen cómo se mezclan los colorantes. ¿Ya? Está súper bueno si se dedican a teñir lana o quieren meterse como en este mundo. Miren, por ejemplo, aquí ya salen las explicaciones de cómo teñir. ¿Ya? Está súper bueno, yo se los recomiendo. Lo pueden encontrar en www.montblanc.cl. Ya, sigamos. Entonces, yo sigo moviendo mi lanita, si la ven, e incluso he ido subiendo un poquito, ya, antes la tenía metida hasta ahí, ahora voy subiendo un poquito y sigo moviendo. Entonces, ¿qué librito es? Ya lo expliqué. Hoy ya se ha conectado mucha gente. Hola a todos, llegué tarde, ¿qué hacen? Hacemos teñido de lana en degradé. La Maida, la Rose, Tayday, todos me mandan monitos con corazones. ¿Cuánto es de agua? Ya, en el caso de este teñido, nosotros igual necesitamos bastante agua, porque lo que está dentro del agua, como nosotros vamos moviendo y nuestra madeja de lana, necesitamos que no quede apretado para que absorba. Yo lo he explicado varias veces, de repente dicen, oye, ¿cuánta agua uso? El agua es el medio por el cual viaja la anilina. ¿Qué significa esto? Que no... si yo calculo bien la cantidad de anilina que necesito, no voy a... el agua no me va a influir. El agua es el medio. Lo que sí me influye es que si yo le pongo muy poca agua, lo que estoy tiñendo me va a quedar apretado, por ende se me va a teñir mal. No va a viajar todas las partículas de anilina por todos los rinconcitos. Entonces siempre un poco utilicen un poquito más de agua. Si están en la duda, es mejor más agua que menos agua. ¿Ok? Para que quede más holgado todo. Perfecto, el Mati, hola, hola Mati. Ah, mira, el Mati me recuerda mañana por el Instagram de Tu Materia Prima, que hay una expo online. Este año hicieron la expo online. Por el Instagram de Materia Prima vamos a hacer un live también de un teñido básico con la cajita, el clásico teñido para reciclar la ropa. Así que si es que no saben, tienen dudas, les aconsejo mañana viernes a las 11 de la mañana. Ya están todos invitados por el Instagram de Anilina Montblanc y el Instagram de Tu Materia Prima. Ahí también vamos a contar todas las dudas del teñido, de que si, no sé, pues, si me va a perder color, si se me va a teñir todo después, qué pasa si con la lavadora se me tiñe. Todas las dudas que tengan las vamos a contestar. Ahí está, Expo Materia Prima Online. Como Anilinas Montblanc estamos participando, también pueden entrar a la página de Expo Materia Prima. Ahí están todos los que están, todos los emprendedores también que están participando.
Hay cosas súper entretenidas. Está bien en Chora la Expo online. Y en Tu Materia Prima están haciendo live, creo que todos los días, también con los diferentes emprendimientos y empresas que están participando. Está muy entretenido. Ya. Entonces, ¿cuánta agua en la olla? Ya le vuelvo a repetir, el agua es el medio por el cual viaja la harina, así que lo importante es que sea bastante agua para que esto quede holgado, ¿ya? Y no quede apretado, porque si le ponemos muy poca, la lana absorbe el agua y hasta ahí queda, nos va a quedar manchado. Y nosotros no estamos haciendo un degradé, pero queremos que quede, nosotros controlemos las manchas, digamos, este degradé, no que nos quede manchado. ¿Dónde venden la base de lana para teñir? Esta base, o sea, bases de lana venden en varias hilanderías. Como dije anteriormente, tienes que preocuparte de que sea 100% lana. Que puede ser lana de cualquier animal, o de conejo, de alpaca, de llama, de oveja, pero que sea natural, no sintética. Si ustedes hacen esto con una lana sintética, la lana se les va a derretir o no se les va a teñir, se les va a deformar, pero no va a pasar, no se va a teñir como ustedes quieren. Hola a todos, ¿cuánto tiempo es el proceso completo? Este teñido más o menos es como 20 minutos. Estamos dejándolo 10 minutos sin ácido acético o vinagre, solamente con la anilina, y después viene la parte 2, digamos, donde le vamos a echar el ácido acético, que aún no lo hacemos. Gracias por responder todas las consultas, súper. Gracias a ustedes también por el interés. La lana es muy rica. Soy de los hombres tejedores y la hemos usado, es lana y es muy rica para trabajar y teñir. Buenísimo, sí, un saludo a los hombres tejedores, a los que están conectados. Sí, ellos les mandamos un kit de regalo para que aprendieran a teñir lana, ellos que tejen cosas súper lindas. Sí, oh, muchas gracias por la buena onda. Hola, llegué tarde, ¿qué se usa para fijar el color? Ya, en el caso de la lana, que ahora lo vamos a usar, de las cosas del mundo animal, se ocupa fijador de lana ácido acético, un ácido. Si no tienen ácido acético, pueden usar vinagre blanco. Vinagre blanco, el que encuentran en el supermercado. ¿Alguien tiene el curso del código? El código para el descuento en el curso de doméstica, ya. Ahí, chicos, hablen, métanse en el Instagram de Carolina Raggio. Carola Raggio, creo que. Ahí sale, tienen su link, su curso de doméstica. Nosotros sorteamos con la Fundación Colorearte un curso, ya hasta los ganadores, pero existe un código de descuento que da ella, se pueden inscribir, está súper bueno ese curso, es de Chivori, yo se los recomiendo, ella es una artista textil increíble, así que se los recomiendo, métanse a su Instagram, Caro Raggio, Raggio con 2G, ¿ya? Ahí. También, no sé si quizás también en Fundación Colorearte pueden... Mira, en el Instagram de Fundación Colorearte está el live que le hicieron a ella, una entrevista súper buena. Y ahí pueden. Ahí está la Caro Raggio. Ahí está, en su biografía. O sea, en su... Ahí pueden buscarlo. Y si no, en su página web, de seguro que es carorayo.cl. De seguro está el código de descuento y la información sobre su curso de doméstica. Listo, seguimos. Me lo perdí, hola. Me lo cambiaron de día otra vez. Sí, pucha, chicas, perdón, es que ustedes saben que el tema del internet es un tema en esto, en la pandemia. Entonces hay veces que el internet está muy bajo y para que no tener problemas cambiamos el día. ¿Ya? Pero siempre lo avisamos un día antes, estamos tratando de hacer lo imposible para que la compañía un poco como que nos respete, pero no sé si alguien más en sus casas tiene problemas de internet, no está fácil esto de los lives, y lo que pasa es que cuando no tenemos un buen internet, nos pasa lo que nos pasó hace como 3 lives atrás, que se nos corta todo el rato, ustedes no lo pueden ver bien. Ahora, para que se queden tranquilos, si se lo pierden, están todos nuestros Tiñe en Casa guardados en el canal de YouTube de Anilinas Mont Blanc. Okay, pueden encontrar como desde el 7 en adelante. Así que si se lo pierden o llegan tarde, se meten a Anilinas Mont Blanc, se pueden suscribir, así van a saber cuándo nosotros estamos subiendo el material.
la información y queda arriba, lo pueden ver cuántas veces quieran, revisarlo todas las veces si, porque uno lo ve y después se pone a teñir, no sé, una semana después y queda con duda, pueden volver a revisar, así que no hay ningún problema. Así que la Maida me dice seca, y un abrazo a la Maida Makeup, que hace unos maquillajes preciosos. Pucha, llegué tarde, lo puedes revisar en el YouTube de Anilinas Montblanc. Puedes revisarlo entero, corazón bordado. Creaciones Kimil, hola, gracias por responder, qué simplática y explica súper hoy. Muchas gracias por la buena onda. Yo me gané el curso, no se lo pierdan. Oh, mira, aquí tenemos la ganadora del curso de doméstica. ¿Viste? Súper bien explicado todo. No, sí, es buenísimo ese curso, yo se los recomiendo. Y creo que hay un código de descuento y también en general los cursos de doméstica ahora con la pandemia como que bajaron y todo. Está, es muy bueno el curso y está muy económica. Mira, aquí hay, parece que varias que tomaron el curso. Aquí el Mati dice, yo activé la campanita, así que avisan cuando suben videos. Sí, está bueno eso de cuando uno se suscribe a YouTube, se activa, entonces cada vez que subamos un video nuevo, avisa. Está súper bueno eso. Súper bien explicados. Ya, entonces ya pasó aproximadamente 10 minutos, media hora, nada que ver. 10 minutos y yo voy a sacar mi lana para echar el ácido acético. Siempre es importante sacarla. ¿Por qué? Porque cuando yo echo el ácido acético, las escamas de las que hablamos se abren al máximo para que se introduzca más anilina. Entonces, si yo estoy con la lana acá y le echo ácido acético por este lado, a este lado de la lana, donde yo echo el ácido acético, me va a absorber más que a este, por más de que lo revuelva muy rápido. ¿Ya? Ok, estamos teniendo 100 gramos de lana. Si ustedes van a ocupar ácido acético, ya, este que vende Montblanc, que lo pueden encontrar en dos formatos, este pequeñito y en uno de un litro, vamos a echar aproximadamente una tapita. ¿Ok? Si van a ocupar vinagre blanco, vamos a usar 200 cc, más o menos una taza. Aproximadamente. ML, perdón, no cc, ml. Ya, esa es la relación. ¿Por qué? Porque esto es ácido acético puro, o al 90%. En el caso del vinagre, el vinagre contiene ácido acético. Creo que contiene un 5% o un 7% es como el vinagre que contiene más. O sea, por eso es, hay que echarle tanta más cantidad. Ya, pero hace el mismo efecto, digamos, no es que uno sea mejor que el otro. En este uno ocupa menos cantidad. Entonces, lo voy a abrir. Esto tiene un olor a vinagre muy, muy fuerte. No se asusten, entonces vamos a echar una tapita prox. Voy a cerrar para que no me quede todo pasado. Voy a revolver. Y antes de meter la lana, voy a mostrarles algo. Hay mucha gente que pregunta, oye, ¿sabéis que compré tal color? Por ejemplo, compré el petróleo con el que estoy tiñendo yo ahora y me quedó azul, no me quedó petróleo. Aquí está azul. ¿Por qué pasa eso? Porque hay colores como este petróleo que necesitan más tiempo para que tome el color verdoso. Entonces, ojo con respetar los tiempos de teñido y las temperaturas que se requieren, porque si te está quedando azul y no te está quedando petróleo, lo más probable es que hiciste algo en el proceso mal. No le pusiste la temperatura que necesitaba, digamos que esté hirviendo el agua, o no lo dejaste el tiempo que necesitaba para que tomara toda la anilina. Ya, por ejemplo, no sé, generalmente los tonos como el verde esmeralda, petróleo, no sé, de repente el verde musgo, que les queda muy claro. Ojo con eso, es necesario respetar los procesos del teñido, porque si no, no nos va a quedar el color, uno, el color que es, y dos, no nos va a durar el tiempo. Se nos va a teñir más rápido, se nos va a ir más rápido con los lavados. Entonces, ojo con eso, para que respeten y hagan el proceso completo. Ya, antes de decir, hoy pucha, me equivoqué. Por ejemplo, si yo la sacara en este proceso, diría, hoy no, esta anilina no es color petróleo, porque está muy azul, no está verdoso. Ahora se nos va a poner más verdoso. Entonces, como yo le eché ácido acético, voy a meterla desde la mitad hacia abajo, ¿ya? Y ¿se acuerdan? Siempre moviendo. La mitad de arriba no la vamos a meter porque queremos que nos quede clarita. Entonces no queremos que nos... ¿cómo se llama? Se nos...
se nos oscurezca más. Ya. Voy a seguir. Qué buena música de fondo. Sí, está buena la radio que pusimos de fondo. Bien explicadas, me encantan tus cursos hoy. Muchas gracias. ¿A cuánto queda el curso? La verdad es que no sé. Ahí revisen, pero sé que es un buen descuento el que se hace. Ya el curso de doméstica. Entonces, yo fíjense que siempre voy moviendo aquí. Y me encanta tu curso ya, súper bien, sigo. Es buenísimo el curso. ¿Eres Patricia? Me preguntan. No, mi nombre es Gaby. La Patricia, sí, que yo sé que Patricia es tan. La Patricia, que es la directora de la Fundación Colorearte, que van a tener un live en Tu Materia Prima con la Panchi. Creo que es hoy día más tarde, creo. Sino que han guardado en Tu Materia Prima, que va a hablar del color. Ella es una de las fundadoras, o sea, parte de la familia fundadora de Anilinas Montblanc, y ella es increíble, sabe mucho de color. Yo les recomiendo que vean su entrevista que le van a hacer. Si se la pierden, pueden buscarla después en Tu Materia Prima. ¿Siempre cocina prendida? Sí, siempre cocina prendida, porque nosotros necesitamos la temperatura. Para teñir lana, siempre es con cocina prendida. ¿Ya? Nunca dejen. Nunca es sin. ¿Cómo se llama? Con teñido en frío, digamos, o con solamente caliente. La lana necesita mucha temperatura para teñirse. Entonces, ahí vamos a. Acuérdense que siempre moviendo. Y seguimos. Ya, ¿a cuántos minutos más o menos le colocaste el fijador? Más aproximadamente a los 10 minutos. ¿Ya? Puede ser 12, hasta 15, ni un problema. Pero siempre teñir un rato antes sin que quede. O sea, sin el fijador. Miren, les voy a mostrar que el agua. Si se va a alcanzar a ver, está muy transparente y miren, está con el verde, le queda, porque esto está súper azul esta lana, entonces es porque el verde todavía no lo toma, está en el agua. ¿Ven? No sé si se alcanza a ver en la cámara. Aquí yo, como voy moviendo ahí, que está el color verde del petróleo. Esto lo nuevo. ¿Lo muestro de nuevo? Sí. Ahí. ¿Se alcanza a ver que está medio verdoso? Suena un poquito porque la gente vea. Ay, eso sí, se ve verdoso. ¿Se alcanza a ver? Entonces, claro, está es porque no ha agarrado el tinte verde que tiene. Esto. Entonces, vamos a dejar esto por acá. Y yo sigo con mi lana siempre moviéndola para que no me quede el corte. Ya, Gaby, ¿qué pasa si tiño lana con el tiño algodón? Buena pregunta. No se te va a teñir, o te va a teñir muy poquito y finalmente se te va a ir con los lavados. Porque el tiño algodón está hecho para fibras de origen vegetal, digamos, de las plantas. El lino, el algodón, el yute, la madera, la viscosa. Se me fueron. Pero todos los que vienen de las plantas. Hola, al usar anilinas para teñir ropa, ¿se tiene que usar algún tipo de ácido también? Ya. Cuando uno tiñe cosas del mundo animal, como la lana, se usa ácido. Ácido acético, el vinal. O ácido cítrico también puede ser. Porque la lana necesita un ambiente ácido. Ya. Cuando uno tiñe cosas del mundo vegetal, o sea, la ropa, el algodón, la viscosa, lo que estaba hablando antes, el yute, la madera, el papel, todo lo que viene de las plantas, se usa sal. Ya. No cambian los mordientes. Digamos, si yo estoy tiñendo lana y no tengo un ácido, no tengo ni vinagre, ni ácido cítrico, ni nada, es mejor que no use nada que use sal. Porque la sal no le va a pasar nada a mi lana con la sal, ¿ok? Y lo único que va a hacer es que se me va a echar a perder la lana, porque con la sal la lana se aprieta. Entonces,
Es mejor, si yo no tengo nada, es mejor que no le echen. Lo único que les va a pasar es que los colores no los van a agarrar tanto, entonces les va a quedar un poquito más suaves. Pero no, traten de no ir como mezclando o como, ah, si no tengo esto, ¿qué pasará? O sea, si están haciendo pruebas, súper. Ya, si están experimentando. Pero si están así, como que si quieren realmente que les quede bien y irse a la segura, si no tienen el mordiente, mejor no reemplazarlo por cualquiera que no hayan probado, porque hay muchos que arruinan la fibra. Entre, o sea, como les va a quedar mal teñido. Sirve como ejercicio, sí, porque uno está todo el rato así. Ahora para cuarentena, uno podría incluso así como hacer un poco de ejercicio, si estoy teñiendo muchas lanas, aquí, para sacar músculo. Está buena esa, la magia me dice. Como 8000. Gaby, gracias por todos tus tips. La Fran. ¿Con el vellón también se podría hacer? Sí, con el vellón también, porque también es 100% lana. Incluso ustedes podrían hacer un chaleco, así, algo ya tejido. También lo pueden pescar de arriba y hacer, por ejemplo, teñir un chaleco o algo, unos calcetines de lana, no sé, un cuello, una bufanda, teñirla en degradé. Es la misma técnica. Lo importante es que sea 100% lana. No importa si está tejida, si está como vellón, si está así hilada. Pero qué hermosa. ¿Tú haces clases particulares? La Maida me pregunta. Sí, me pueden contactar. Y ahí agendamos, depende de la técnica que quieran aprender. ¿Cuántos ratos debe estar el fijador? Ahora vamos a dejarlo unos 10 minutos más. Miren, idealmente como este live se nos corta y la clase pasada incluso se nos cortó, yo voy a como un poco apurar el proceso, pero el proceso de teñido idealmente es 15, para cualquier tipo de teñido, 15 minutos sin mordiente, sin vinagre en este caso, sin ácido, y en el caso del algodón, sin sal. Y 15 minutos con, o sea, el proceso total es 30 minutos. 15 sin mordiente y 15 con mordiente. La Fran me dice, sí, debería hacer clases particulares. Deditos para arriba, sí, sí se ve verde, claro. Ah, el agua. Uy, estamos atrasados con, estoy muy atrasada con los comentarios. ¿Qué podemos usar para las telas de franela y algodón? Ya. Miren, más que el tipo de tela, asegúrense de la composición de la tela. Ya, franela, algodón, yo no me lo sé de memoria, no sé cuánto porcentaje de algodón deben tener. Cuando las cosas tienen más de un 60 o un 70% de fibras naturales, se tiñen bien. ¿Ok? Pero si tiene, por ejemplo, un 60% de poliéster o de acrílico y un 40% de algodón o lana o lo que sea natural, se les va a teñir mal. Por eso yo recomiendo que desde un 60 o un 70% hacia arriba de fibras naturales, ahí ya se empieza a teñir bien. ¿Por qué el fijador no se ocupa al principio con la anilina? Porque si no, agarra muy rápido el tono. Como que es, el fijador hace que estas escamas se abran y es como un shock así muy grande, digamos, como... Entonces, como esto estamos haciendo degradé y lo más probable es que me puede quedar manchado si yo le echo el fijador al principio, yo voy de menos a más, digamos. Primero sin fijador, después fijador, lo mismo con el agua, lo hago con agua caliente y después llego a que el agua hierva, digamos. Ahora ya aquí está como ya tirando unos mini gorgoritos, que yo lo tengo muy bajo porque si no me salta mucho. ¿La cajita amarilla no sirve para algodón? Sí, la cajita de anilina sirve para lana y algodón. Ya ustedes la pueden ocupar para las dos cosas. Y los potes existen para lana o para algodón. No es que uno sea mejor que el otro, sino, o la cajita o los potes, sino que vienen en diferentes formatos. La anilina es la misma calidad. Para que se quede bien. Está quedando macanudo, me dice el Mati. Hola, qué bonito está quedando el color. Sí... me encanta, sos súper generosa con las explicaciones, soy de Argentina. Oh, creaciones Kimil, sí, alguna otra vez ya había estado. Un abrazo a todos los... Tenemos varios seguidores de Argentina, un abrazo a todos. También están ahí en cuarentena, ¿o no? Sí, sí, también. También nosotros tenemos acá amigos en Argentina también. Yo tengo familiares, así que también un abrazo grande para ellos que también están en cuarentena. Estamos aquí todos pasándola, ahí poniendo fuerzas. Ya. Quiero que se fijen en algo, el agua ya está casi transparente. Mira, no sé si cuando levante,
Voy a levantar mucho para que la cámara de adelante se fije, o sea, el agua está casi transparente. ¿Qué quiere decir eso? Es que absorbió muy bien la anilina, ¿ok? Y que nosotros calculamos bien la cantidad de anilina, que no quedó mucha anilina en el agua, o sea, no perdimos cantidad. De nuevo, ahí. Se alcanza a ver que está... Ya, ¿qué color usaste? Muy lindo. Usé petróleo de tiñe lana. Me fui. Yo tengo de esas, pero rosado. Queda súper lindo el rosado con esto, con el degradé. Gaby, ¿cuáles serían los pasos para hacer el tie-dye? Mira, puedes revisar uno de nuestros videos, bicho. El bicho. Oye, es una cosa súper linda el bicho. A mí me ha mandado las cosas que hace también. Es un amigo virtual. ¿Qué? Perdón, me estoy tapando la cara. Ya, voy a sacar esto porque ya se tiñó. Mientras que se enfría, voy a explicar. Los pasos para hacer el tie-dye es... puedes revisar el video. Hay muchas maneras de hacer tie-dye. Yo he hecho un video con el microondas, ya, con el típico espiral. Pero ese típico espiral lo puedes meter al microondas o lo podrías poner con muy poquita agua, ya, muy poquita agua, que no se te queme la prenda, pero que se mantenga el calor. O también lo puedes poner, también hicimos otro video donde pusimos un colador y ahí pusimos la prenda y se tiñó con el calor del vapor, ya. Ojo con eso, como lo importante es someter calor. Ya, puede ser como ustedes quieran, la gente que no tiene microondas. Yo encuentro que el microondas es una manera súper fácil, uno no ensucia tanto. Si quieren hacer pruebas de cómo quedan los colores y si se fijan bien, es una buena alternativa. Ahora, la gente que no tiene microondas, con el colador queda también muy bien fijado, ¿ya? Y no se mezclan tanto los colores. Cuando uno le echa un poquito de agua a una olla y la hace hervir, los colores se mezclan más. Ahora, eso también depende de lo que uno quiere. De repente uno quiere que se mezclen más los colores y queden más como más todo mezclado. Es depende de lo que uno quiere, la técnica que puede usar. Yo tengo esos de rosados, perfecto. ¿Dejarás el video en tu Instagram? El video se pasa hoy día en la noche, lo subimos a YouTube. ¿Ya? YouTube, Anilinas Montblanc, y ahí están todos nuestros capítulos de Tiña en Casa. En el capítulo 14 sale. Es el tie-dye. Perfecto. Ya. Esto entonces yo voy a sacar. Voy a sacar la cocina. Y entonces, aquí tenemos lo ideal. Pero obviamente que esto es como cuando en el matinal uno es como la cocina. ¿Cachai? A mí me gustaría hacerles así como, no, esto está enjuagado y tanan, pero quiero que sea real, para que no piensen que les estoy mintiendo. Esto hay que dejarlo enfriar. ¿Por qué? Porque la lana, como ya los habíamos comentado, es muy delicada. Entonces yo, si le pongo agua fría ahora, se me va a pelmazar. ¿Ya? Lo ideal es esperar que esto se enfríe y ahí ponerlo bajo el chorro del agua. Tampoco refregarlo mucho, sino que se vaya enjuagando así. Esa agua, para los que me preguntan, que otras veces me han preguntado, se puede ocupar para regar las plantas, ¿ok? No hay ningún problema para que reciclemos también algo. Si no pueden, porque a uno le baja la ansiedad terrible, si no pueden esperar que esto se enfríe y quieren ahora ya enjuagarlo, porque a todos nos pasa, lo van a enjuagar con agua tibia y van a ir enfriando de a poquito el agua. ¿Por qué no todo el tiempo con agua tibia? Porque el agua tibia hace que me bote color porque estas escamas siguen abiertas. Entonces yo tengo que llegar a que esto se enfríe. Entonces la empiezan a jugar con agua tibia y van enfriando de a poquito el agua hasta que esté fría. Ahora, si me preguntan qué es lo mejor que pueden hacer, es que se enfríe sola y dejarla así. La pueden dejar en el lavadero, si tienen lavadero, en la tina, si están tiñendo mucha cantidad en la tina, en el lavaplato, donde tengan, o en un pocillo así también, hasta que se enfríe. Perfecto. Ay, el bicho me manda saludos. Topísimo. Oye, súper, bicho, es que a mí,
Yo no conozco al bicho, solo lo conozco virtualmente y él me mandó las cosas que había hecho con los tutoriales y me empezó a hacer preguntas y en verdad está súper bueno su trabajo. Él está experimentando en esto del teñido, como muchos. Así que está entretenido también que me manden las cosas, que nos manden a Montblanc, que nos etiqueten. Los invito también, ahora en Montblanc está el hashtag Amigos Montblanc, a que etiqueten cuando hacen cosas para que Montblanc también los vaya reinstagrameando y subiendo sus trabajos para que en general todos veamos lo que estamos haciendo entre todos y sacar ideas también de lo que están haciendo al lado. De repente uno se pone a experimentar y descubre que, oye, pucha, mezclando esto con esto sale súper bien y da el dato. Pues, si la idea es que como que la comunidad de la gente que tiñe, uno tiene que ser generoso y también compartir los datos porque uno da y se devuelve siempre. Ya, eso, gracias por tu respuesta. De todo lo que he visto, tú eres la mejor para explicar. Oh. Oye, es que me emociona. ¿Qué usaste? ¿Qué tipo de lana usaste? Yo usé la 100% lana la para bordar, que es una lana áspera, ¿ya? De oveja Safor, que es una clase de oveja, pero es la lana más barata, 100% lana ocupé yo. No ocupé ni merino ni nada, sino que ocupé la lana más barata que hay en el mercado, en una cordonería, la compran, la más barata, la que es 100% lana. Yo generalmente, yo tiño harta lana, tengo un emprendimiento de lanas, teñes y todo, pero yo las pruebas, generalmente compro lana más que más rasca, que es la lana que pica, ya que generalmente la gente no la ocupa para tejer, sino que la ocupa, o sea, para tejer chaleco, sino que la ocupa para bordar o para... Yo generalmente compro esa lana y hago pruebas con esa lana. Y después, cuando ya estoy más o menos decidida en la técnica que quiero usar y en los colores que quiero usar, paso a la lana que quiero. Pero después hago otras pruebas porque de repente en esta calidad de lana puede pescar muy bien y puede ser que en otra calidad de lana los colores no queden igual. ¿Por qué? Porque como todo lo natural, influye mucho, uno, el color que viene la lana. Hay colores más, hay lanas más blancas, hay lanas más amarillentas, eso tiene que ver con la alimentación de la oveja, el clima, o sea, como todo lo natural, todas las fibras naturales también dependen mucho del clima y de la alimentación. Entonces, un año pueden salir las ovejas con lana muy blanca y otro año pueden ser más amarillentas. Entonces también cuando uno trabaja con fibras naturales hay que entregarse un poco a la naturaleza, ¿no? Y cuando las cosas son hechas a mano también no todas nunca quedan todas iguales. O sea, yo les digo, a mí me pasa con mis lanas que, claro, uno ocupa los mismos colores y todo, pero todo influye. De repente, no sé, los que trabajan no solo con teñido, cuando se pinta, cuando se hace trabajos en madera, tallado, o sea, de repente hasta el estado de ánimo de uno influye para cómo quedan las cosas. Así que también, no todo es perfecto, las cosas hechas a mano también es bonito que queden, y eso es lo de la choreza del teñido, que todo queda diferente, por más de que uno ocupa los mismos colores. Oye, puras flores, gracias. De verdad, muchas gracias. Me dicen hasta muy inteligente, la Tere Gutiérrez. Y que explico muy bien la suscita. Oye, muchas gracias. Les mando un beso porque de verdad, qué bueno que están entendiendo. Esa es la idea. Ya. Entonces, ¿se puede dejar enfriar con lanilinas? No. Yo en este caso, la Evelyn, yo recomiendo sacarla y dejarla enfriar. Porque si yo la dejo en la olla, si queda un poco de anilina en el agua, va a seguir absorbiendo. Y yo no voy a controlar eso. Entonces, si ustedes ya están teñidas del color que quieren, paro ahí. Y la saco y la dejo enfriar. Gaby, ¿has probado teñir del pelo con anilina? No, igual lo he querido hacer de repente, pero es que yo me dejé teñir el pelo, ya esto es como una historia personal. Me costó mucho dejar de teñirme el pelo. Ya yo me lo teñía desde los 18 años, negro, y el momento en que me aburrí de teñirme el pelo fue un proceso muy heavy para mí, como verme que tenía tantas canas. No me imaginaba que tenía tantas canas. Y el proceso del crecimiento. Me aclaré el pelo para que se notara menos. Mira, me hice cuánta cosa en el pelo hasta que ya fue como me liberé y dije ya, que el pelo hable por sí solo y que queden sus canas. Y hoy en día lo tengo muy suave. No sé si se ve en cámara, pero me lo teñí tantos años de mi vida que tenía el pelo horrible. Entonces fue también un proceso de sanación con el pelo. Y hoy en día, claro, me lo cuido un montón. Pero
Sí, no les debo reconocer que sí, de repente me gustaría teñirme el pelo con arena. Digo, tiño tanta lana, me dedico al teñido, como así como teñirme, así choro el pelo. De repente quizás ahora en cuarentena uno le baja la cosa, así como hay gente que se ha cortado el pelo y se ha hecho, no sé, mohicano, y tengo unos amigos que se han pelado. Mira, quizás me da la locura y me tiño de algún color choro. De repente va a llegar un en vivo con un color choro, ¿se imagina? Pucha, aquí me hablan Bahía Inda Patagonia. Sí, mira, estamos haciendo todo para poder llegar a Argentina. Yo sé que hay muchos amigos de Argentina que quieren teñir con nuestras anilinas. Ojalá que pasando la pandemia ya podamos llegar allá, porque ahora está incluso más difícil. La Lejani me dice, Gaby, ¿se puede teñir igual vellón? Exactamente igual, vellón o un chaleco teñido, o un telar, o un cojín que tenga la telar ya hecho, una alfombra de lana. La técnica es la misma. Hoy muchas gracias, somos dos, libertad para nuestro pelo. Eso, sí, cuesta mucho, Pau, pero vamos. Las canas te quedan hermosas. Ay, gracias. Sí, pero cuesta. Todos los que yo conozco, harta gente que se ha dejado las canas, cuesta un montón. Pero vamos que se puede, porque después, libertad para el pelo, como dijo la Pau. Ya, entonces aquí todavía no está totalmente fría la lana, pero yo aquí tengo agua tibia. Entonces le voy a echar. Ya, y esto lo vamos a enjuagar hasta que, como todos los teñidos, deje de botar color. Ya, o sea, que el agua no salga transparente. Lo más probable es que aquí no salga el tiro transparente, porque como ya no quedó nada en la olla, quiere decir que esto absorbió todo lo que tenía que absorber. ¿Ok? La lana, miren, yo la estoy como apretando así muy suavecito. Esto es lo máximo que le hagan a la lana. O sea, no se lo pongan a refregar ni a nada. Espérenme. No se pongan como a refregarla ni nada, porque es delicada, se les va a pelmazar. Si el movimiento es lo que pelmaza. Obviamente, si van a teñir lana, si tienen un chaleco teñido de... O sea, si tienen un chaleco de lana, en verdad, lo mismo si está teñido o no. Siempre lavarlo a mano. Siempre. Las lanas también. O ya, máximo, si tienen un programa de lana en la lavadora, métanlo. Pero no... Ojo con eso, porque no todos los programas de la lavadora son malos. O sea, son tan buenos. Ya, algunos dicen lana, pero no son tan buenos. Ya, entonces, vamos a terminar. No sé cuánto tiempo nos queda. Ya, miren, la... 5 minutos. 5 minutos, perfecto. El agua... Ahí lo puse un poquito para que no... El agua, ahí, miren, ¿se alcanza a ver o no? Sí, sí, perfecto. Está casi transparente. Ya, o sea, esto yo podría enjuagarlo otra vez más y ya quedaría transparente. Entonces, vamos a dejarla por acá. Y les voy a mostrar... Esta lana, lo más en la parte más oscura se ve como negro, obviamente porque mojada. Ahí está nuestro color petróleo. Cuando yo le saque la foto mañana con luz de día y ya va a estar seca, van a ver que aquí va a estar el petróleo oscuro y no el negro como se ve en la cámara. No sé qué se ve. Se ve como negro, pero claro, cuando se secan, se aclaran un poco y da el color. Eso pasa siempre con la lana o con el algodón, cuando está seco es el color real. Pero lo que quiero que vean es el degradé que hicimos, de claro a oscuro. Eso es lo que interesa, más allá de que aquí está el color real, el del 5%, y más arriba está más azul, pero lo importante es que vean que no nos quedó cortado. ¿Por qué? Porque lo estuvimos moviendo todo el tiempo. Ahora, yo puedo hacer adere que me quede cortado y dejarlo ahí y no moverlo. Ya, pero lo importante es que si no quieren que les quede degradé así bien definido, tienen que estar moviéndolo todo el rato. El ácido acético se echa desde la mitad hacia abajo y eso, pues, son idealmente 30 minutos. Ya, nosotros lo dejamos en total como 25 al final entre la conversación. Así que eso, estoy buscando todo. Así que ahí está. A ver, precioso, precioso, quedó bacán. Súper.
Entonces, resumen, ocupamos tiñelana, pueden usar cajita también, ocupamos ácido acético, pueden usar vinagre, ¿ya? Y ocupamos cocina prendida con fuego. Lo sumergimos completo, lo sacamos y de ahí lo fuimos moviendo y la parte de abajo, que es la parte más, que queremos que nos quede más intensa, fue lo que siempre estuvo en el agua. Ya, eso, ocupamos lana, 100% lana. Y eso, gracias por tu conocimiento, qué lindo, bello tono, súper precioso, bacán, les mando un beso gigante, los invito mañana en el live de Tu Materia Prima y de Anilinas Mont Blanc, vamos a estar tiñendo el clásico de teñido con la cajita para renovar una ropa, vamos a hacer una clase así express con la Alejandra de la Expo Materia Prima. Y eso, a las 11 de la mañana, mañana viernes, y eso, pues vamos a subir el capítulo a nuestro canal de YouTube, donde están todos los Tiñe en Casa, y recuerden etiquetar a Anilinas Mont Blanc con sus trabajos, recuerden Tiñe en Casa, y el hashtag de Amigos Mont Blanc, si están haciendo trabajos, si son pymes, etiquétennos, así los reinstagramos. Y eso, un abrazo grande, espero que hayan descansado este día feriado, que les hayamos entretenido. Y eso, soy Gaby Rossi, un beso muy grande a todos, quédense en casa, los que puedan, cuídense, y gracias, gracias, gracias. Intentaré con el cordón de macramé, súper. Ahí, cuéntenme cualquier cosa, preguntan por nuestro Instagram. ¡Chao! Ah, no puedo salir.